Dark Souls es uno de esos juegos que amas u odias, incluso ambas cosas a la vez. Pospuse durante mucho tiempo el jugarlo, de hecho me regalaron edición Prepare to Die hace unos 6 años y ahí se quedó, en la estantería cogiendo polvo. Como actualmente estoy en Twitch haciendo directos, pues me animé a darle una oportunidad y después de unas 60 horas conseguí terminar con mi cordura. Y con el juego, claro. ¡Me he muerto otra vez! Lejos de lo que podáis creer, no voy a hacer un vídeo abriendo el famoso debate de la dificultad, ni voy a haceros una review sobre el juego y mi experiencia con él. Si hay algo que me ha llamado más la atención que sus combates y su dificultad, o su peculiar narrativa, que mencionaremos también a lo largo del vídeo, han sido sus escenarios y su arte. Y es que Dark Souls de por sí es arte. Quizás os preguntaréis por qué he titulado el vídeo Dark Souls es romántico, y no me refiero a que trate sobre enamoramientos o cosas así, aunque probablemente te enamores de Soler y sea el sol en tus días nublados. No, lejos de eso. Me refiero a la corriente artística que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Dark Souls se mueve por los conceptos e inquietudes que los artistas románticos pretendían expresar en sus obras. La misma propuesta del juego es incluso una idea romántica. Vamos a hablar de ello en este vídeo. ¿Quién os iba a decir que en este canal ibais a aprender algo de historia del arte con Dark Souls, verdad? Pero, señor Azaro, nunca me ha interesado el arte especialmente y no recuerdo en qué consistía el romanticismo. No te preocupes, que te lo resumo rapidito para que tengas algo de contexto y que no sea un peñazo de clase teórica de historia del arte. Para que os hagáis una idea, el romanticismo era muy revolucionario dado a que los artistas que iniciaron este movimiento se opusieron a la rigidez artística que había por aquel entonces con las distintas formas del arte y lo liberaron de aquellas reglas impuestas por la nobleza. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto, las obras que vendrían a partir de entonces podrían centrarse más en los sentimientos propios e individuales. Ya no tenían que limitarse únicamente a lo que les encargaran o regirse por esas estrictas normas del neoclasicismo, periodo anterior al romántico, empezando así a experimentar la exaltación de la fantasía o lo sobrenatural. También, este movimiento se enfrentó con la idea que tenían aquel entonces de la belleza clásica, proponiendo que puede hallarse en lo terrible, lo incómodo o en lo melancólico. Y esto nos lleva a lo que más me interesa para este vídeo, la nostalgia por el pasado, concretamente mirando hacia la Edad Media, especialmente la que coincidió con el arte gótico, que para los románticos fue una fuente de inspiración muy importante, por lo que acudieron con frecuencia a esto como tema principal en sus obras. El romanticismo mola, ¿eh? Venga, que seguimos. En la cinemática de apertura de Dark Souls nos narran el comienzo de todo. Antes solo había niebla y los únicos que la habitaban eran dragones. Entonces surgió la llama y con ella la vida, pero también la guerra. Parte de esta llama se la quedaron Nito, Gwyn, las brujas de Izalith y el furtivo pigmeo, que reparte su alma oscura a sus pares creando la humanidad. Seth, el descamado, traicionó a los suyos impulsando a Gwyn y a su ejército a la victoria, derrotando así a todos los dragones. Excepto a Seth, que fue nombrado duque y se le otorgó una biblioteca con archivos para averiguar si era capaz de conseguir la inmortalidad que tanto ansiaba, dando comienzo así a la Era Dorada, donde se construyeron grandes palacios y civilizaciones y el mundo progresó bajo la luz de la llama. Pero con el tiempo y por desgracia, esta empezó a apagarse y a causa de ello comenzó la epidemia de la marca oscura. Dark Souls es una constante mirada hacia el pasado. Todo lo que ha acontecido en ese mundo podemos apreciarlo en sus ruinas y en el entorno en el que nuestro personaje se mueve. Trabaja muy bien con la idea de la melancolía y la nostalgia, dado que allá donde posemos la mirada vemos retazos de lo que fue aquella Era Dorada, ya que nosotros nos encontramos en un momento en el que todo ya ha ocurrido y estamos presenciando las consecuencias del deterioro de la llama. Únicamente podemos recurrir a nuestra imaginación para apreciar que alguna vez eso estuvo lleno de vida. Estas ruinas narran sucesos sobre el pasado de este mundo, situaciones que con el paso de los años se han perdido y que lo que alguna vez pudo ser solo queda en el recuerdo. Todo esto puede sonar muy triste, pero esta añoranza que se puede sentir desde el primer momento y está presente en el paisaje a lo largo de nuestro viaje, es la misma con la que los románticos miraban al pasado y con la que intentaban personificar sus sentimientos e inquietudes. Os voy a presentar a alguien, este señor, que se llama Caspar David Friedrich. Pero gran señor Azaro, ¿y este quién es? Es un pintor que introdujo la corriente romántica en Alemania, y como le flipaba la naturaleza, con sus trabajos retrataba al ser humano empequeñecido en contraste con extensos paisajes, intentando exteriorizar con esto sus sentimientos o pensamientos. De hecho, él predicaba con la siguiente frase:
El pintor no debería pintar solo lo que ve frente a él, sino también lo que ve dentro de sí mismo. Si no ve nada dentro, no debería pintar lo que ve ante él. Muy majete el señor, ¿eh? Estoy segura de que viendo estos trabajos del señor Friedrich podéis encontrar muchísima similitud estética con Dark Souls. Los paisajes se parecen bastante, dado a que numerosas construcciones del juego también están inspiradas en arquitectura gótica. De hecho, las ruinas de Eldena tienen una similitud muy llamativa con el santuario del Enlace de Fuego. Mirando Volondo, allá donde mires podría haber sido pintado por Friedrich. Aunque en este caso la arquitectura es más románica que gótica, pero sin duda cualquier captura que hagas de este nivel se parece a alguna de sus obras. Vamos a centrarnos en estas dos, Abadía en el Bosque y Ruinas de Eldena. No vamos a pararnos a analizar estos trabajos como tal. En lo que quiero que os fijéis es que en ambas lo que realmente capta nuestra atención es el paisaje, las ruinas, y que de por sí esto nos transmite esa nostalgia del pasado, mientras que las personas que están retratadas no tienen tanto protagonismo. Más bien todo lo contrario, son casi imperceptibles. En Abadía en el Bosque podemos ver a unos curas llevando un ataúd, aunque se ve bastante mal, y en Ruinas de Eldena podemos ver también a dos pequeñas figuras que están contemplando las ruinas. Quizás sean viajeros que se ven fascinados por su grandeza, pero al mismo tiempo son empequeñecidos por estas mismas. Y esto es algo que Dark Souls hace muy bien. Si queréis saber una curiosidad, también decían que a Friedrich no se le daba muy bien dibujar personas y que por eso solía hacerlas de espalda o pequeñitas. En el juego, a lo largo de nuestro viaje, nos están recordando constantemente que no somos nadie. Cada lugar que visitamos nos hace sentir pequeños y admirar con tristeza y preguntas las ruinas que nos encontramos. Al igual que en las pinturas de Friedrich, este juego empequeñece la figura del jugador o jugadora con la inmensidad de su mundo. No importa lo que hagas, porque probablemente tampoco ayude a mejorar la situación, debido a que lo que te rodea ya está destrozado. Da igual que seamos héroes o lo que hagamos, simplemente estamos ahí presenciando los retazos de civilizaciones siendo consumidas por la misma naturaleza sin poder hacer mucho más por ellas, tal y como Friedrich retrata a las personas en sus paisajes. Miyazaki no pretende que nos sintamos poderosos ni capaces de abatir cualquier enemigo, es todo lo contrario. Merma la figura del jugador para hacernos sentir uno más del montón, indefensos, pero también Soler puede echarte una manita y agarrarte entre sus brazos y sentirte en un lugar seguro y cálido como el sol. En Dark Souls somos nómadas, viajeros en busca de respuestas y las encontramos sutilmente en nuestro entorno. No somos nadie en realidad, ni siquiera tenemos una historia detrás del personaje, pero sí poco a poco podemos averiguar quiénes somos y cuál es nuestro destino. Y habiendo mencionado esto, debemos hablar del héroe romántico. Miyazaki tiene una forma peculiar de contarnos su historia. No nos la cuenta. No nos la narra de forma directa ni el juego te indica dónde tienes que ir como en otros títulos, sino que te suelta en su mundo y tienes que explorarlo en busca de respuestas. Aunque nos relate su historia de forma pasiva y aparentemente nuestro personaje parezca un cascarón vacío, o más bien un cascarón hueco, ¿lo pilláis? Como iba diciendo, a pesar de que nuestro personaje en principio no tenga mucha profundidad ni un desarrollo argumental, sí es cierto que podemos ver algunas características propias del viaje del héroe en Dark Souls. Pero gran señora de la Yamazaro, ¿qué es el viaje del héroe? Una pregunta, persona hipotética. Vamos a responderla. Todas las películas, libros o series que has visto se componen de una estructura concreta. Las historias pueden ser infinitas, sin embargo, estas siempre se basan en un esquema concreto. Este esquema se denomina trama maestra, y nos referimos a estas como patrones comunes que facilitan la estrategia estructural del futuro relato. El viaje del héroe también es una de estas estructuras narrativas, que trata sobre el proceso del héroe en convertirse en tal y en el desarrollo de la aventura que le encomiendan para cumplir un objetivo tanto con su victoria como con su sacrificio. Si nos referimos al héroe romántico en la literatura, se caracterizaba por la constante lucha por intentar entenderse a sí mismo, contemplando y tomando conciencia de sus sentimientos. Es un errante y buscará las respuestas sobre sí mismo en su viaje. El héroe romántico buscará en lugares lejanos para encontrarse por dentro y saber quién es, y esto es muy parecido a lo que Dark Souls nos presenta como protagonista. Tenemos la posibilidad de crearlo nada más comenzar el juego, que por cierto tampoco te tires mucho tiempo haciéndolo porque al final la mayor parte se la va a pasar hueco con armadura. Y cuando empezamos, estamos en una prisión y un caballero nos rescata arrojándonos un cadáver con una llave. Este hombre es Oscar de Astorga y en sus últimos momentos de conciencia nos pide que escuchemos sus palabras.
Moribundo nos empieza a contar una profecía familiar, la cual relata cómo un no muerto podrá escapar del asilo y visitar Lordran, la tierra de los dioses, para así derrotar a Wyn y enlazar la primera llama y continuar con la Era de la Luz. Esto podría considerarse la llamada a la aventura. Posteriormente, cuando acabamos con el primer boss al que tenemos que enfrentarnos en el juego, un enorme cuervo nos llevará a este lugar. Y es aquí donde empieza nuestro viaje para descubrir si realmente somos o no ese no muerto elegido, un camino para hallar respuestas de quiénes somos realmente. Pista: sí somos. Desde la cinemática inicial en la que nos explican todo, está muy presente la dualidad. Cuando surgió la llama, con ella vino el frío y el calor, la vida y la muerte. Y por supuesto... ¡Light! Oh no, por favor, Kingdom Hearts otra vez no. La muerte es algo que estaba muy presente en las obras románticas, tanto literarias como pictóricas. Al final, el romanticismo fue una corriente que después de la opresión artística que vivían en el neoclasicismo, era liberadora y ponía los sentimientos por encima del razonamiento. Y la muerte era un tema digno de tratar. Los románticos eran un poco emos. Para ellos la vida no es un bien, sino un mal. Su alma es atormentada, triste, moralmente enferma y en busca de algo inalcanzable. ¿Esto os suena de algo? La vida y la muerte son inseparables, son caras de la misma moneda y forman parte de la misma realidad. Pero en el juego, la muerte se trata de una forma peculiar, dado a que no existe como tal. Los malditos con la marca no llegan a morir del todo, permanecen en un estado intermedio, una vida siendo un no muerto. Para ellos es un sufrimiento y lo podemos ver allá donde vayamos. Los no muertos de Dark Souls son malditos, ansiando dejar de existir, o simplemente moviéndose por instinto primario. Y los que todavía tienen algo de cordura solo esperan a que llegue el momento en el que tengan que encarar su destino. La imposibilidad de morir es una tortura, una epidemia. La vida para los humanos es un martirio, dado que tienen que lidiar con la idea de que están malditos y con toda la consecuencia del deterioro de la llama. Pero cuando mueren y se convierten en huecos, la única esperanza de verdad es que alguien acabe con su existencia. La vida para los románticos era un sufrimiento, sin embargo en Dark Souls tanto la vida como la no muerte lo es, y ansían salir de ella como sea posible. Uno de los tantos pensamientos románticos era la muerte como salida fácil de la agobiante vida, y nosotros en este título tenemos que tomar una decisión importante al final. Para evitar la muerte de la llama tienes que sacrificarte y así alargar el periodo de la llama y curar a los malditos con la marca oscura, sin embargo esto es cíclico. La llama está destinada a apagarse y otro tendrá que ocupar tu lugar, al igual que tú ocupas el de Wyn una vez que lo derrotas. El mismo problema solo se retrasa un poco más. Sin embargo, si decides darle la espalda al que debería ser tu destino, darás pie a que empiece una nueva era y que la de la llama termine por completo, dejando morir a todos para que empiece otro ciclo nuevo. Incluso al final del juego nos encontramos con esta dualidad, la vida y la muerte, la prolongación de un ciclo o su final, la continuación del sufrimiento... o el fin de este. ¿Qué elegirías tú? Y bueno, es por eso por lo que creo que Dark Souls es un juego romántico. ¡Que de ese no! ¿Tú qué piensas? ¿Queréis que haga más vídeos hablando sobre el arte de Dark Souls? ¡Os leo! Si os ha gustado, darle like y suscríbete. No te olvides de seguirme en redes sociales. Os ha dado Zaro y espero que paséis un buen día. Hasta más ver.